Lo tenemos con nosotros a través del Zoom, cosa que mucho agradecemos a Nilo Scarpa. A ver, lista 1946, con la leyenda por una OFI unida. Franklin Nilo Scarpa Rocha. Hoy jubilado, vive en Maldonado. Ingresó a OFI por primera vez en representación de Tranqueras, luego por Maldonado Capital y después por Maldonado Interior. Es el nexo de las negociaciones con Tenfield, por eso se lo ha asociado a mucho justamente con la empresa. En alguna ocasión, esta pregunta quizás lo haya incomodado un poco, pero en los últimos tiempos, cuando le hacen consultas sobre este tema, lo habla sin ningún inconveniente y trata el tema al respecto. Hago esta introducción porque me parece muy interesante poder charlar justamente con Nilo, que ahí lo perdimos un poquito con la imagen, para hablar un poco de todos estos temas. Primero, agradecerle este rato, las elecciones son mañana, y bueno, y acá hay una realidad, muchachos, que como nunca las elecciones de OFI han tenido una situación muy particular, y todos los montevideanos que vinculados al fútbol estamos pendientes de lo que va a pasar justamente en OFI, como pocas veces. Nilo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, gracias por este rato, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo anda? Igualmente, todo muy bien, la verdad que comparto con ustedes los conceptos, un día soleado, hermoso hoy, pero acá por Piriápolis está muy bonito, así que disfrutando el día. Está muy bien, bueno, ¿cómo vive estas horas previas a lo que va a ser la elección en el día de mañana? Me imagino que seguramente en la noche de hoy va a haber mucho trabajo por parte de cada uno de los candidatos esperando una votación favorable en el día de mañana. Bueno, muy, muy tranquilo. El trabajo ya lo hicimos durante mucho tiempo. Fue a recorrer todo el país y entrevistarnos con las ligas a través de un proyecto que redactamos. Y bueno, pero por supuesto que si bien estamos tranquilos, esta noche en Fray Bentos comenzará todo el trabajo previo al congreso que se al acto eleccionario, mejor dicho, que se celebrará mañana sábado. Exactamente. Bueno, más o menos las cartas ya están echadas, digamos. Bien, bien. Nilo, una serie de preguntas. Vamos a empezar por esto último, porque yo hablaba con amigos periodistas desde el interior que están muy sobre el tema. ¿Por qué se te asocia tanto a Tenfield? Contanos un poco. Y contanos un poco también, dentro de lo que es hoy la estructura de OFI, ¿cuál ha sido a lo largo de este tiempo tu gestión, tu trabajo, tu labor? Mirá, mi labor comienza allá por el año 2014 en OFI. Uh-huh. En realidad comencé en el año 97 a raíz de una lesión, una ruptura de tendón de Aquiles que no me permitió seguir jugando al fútbol, me transformé en dirigente. En el 2014, después de un bagaje de andar por la Liga Mayor del Fútbol de Maldonado, diferentes clubes, fui dirigente de Peñarol de Maldonado y también de Tabaré de Piriápolis, de donde jugué siempre. Y como te dije antes, desde el 2014 entonces vinculado al Consejo Ejecutivo, trabajando en diferentes áreas, básicamente en el área de finanzas, por lo general siempre trabajando en esa área. Uh-huh. La vinculación a Tenfield aparece al inicio de este ejecutivo, el propio Consejo Ejecutivo, por una votación unánime, me designó como miembro nexo con la empresa Tenfield. Uh-huh. Y en estos 4 años he trabajado como nexo entre el ejecutivo y la empresa. Claro. Por eso, claro. Para los detractores queda bien decir que soy representante de Tenfield, como que si Tenfield fuera una mala palabra, por lo menos para mí no lo es. Claro, y creo que para el fútbol del interior tampoco, porque siempre han cumplido cabalmente con los distintos contratos, nos han ayudado cuando hemos necesitado, básicamente en plena pandemia, así que no Si quieren detractarme con eso, no le encuentro sentido. Claro, claro. Y voy a seguir teniendo buen relacionamiento con la empresa, porque creo que, por lo menos, cada vez que OFI ha llamado a licitación para televisar sus torneos, la única empresa que ha ofertado es Tenfield, no ha habido otra. Por tanto, creo que sería inteligente tener una mala relación con Tenfield, todo lo contrario.
Vos sabés, Nilo, una serie de cosas. Primero, esto es simplemente lo que te pasó vos hace unos años, que te retiró como jugador y empezaste como dirigente, es lo que me pasa a mí. También rompí el tendón de Aquiles hace 15 días. Espero que no me retire esto como periodista. Y así es, por eso estamos emitiendo desde casa. Pero bueno, a ver, está claro que también acá hay una serie de juegos políticos, ¿no? Yo lo digo acá porque lo he dicho en alguna vez. Yo he sido bastante crítico de Tenfield en muchos momentos. Yo creo que Tenfield ha tenido una situación de una falta de fortaleza en no haber puesto a lo largo de todos estos años un interlocutor válido, que para aquellos que estamos fuera de Tenfield y no trabajamos para los distintos formas de comunicación que tiene la empresa, poder con ese interlocutor válido, que pudo ser un abogado, que pudo ser, no sé, alguien desde el punto de vista técnico absolutamente preparado para hacer las consultas y saber en definitiva del otro lado cómo se opinaba. Entonces, muchas veces terminamos sacando conclusiones, yo creo que muchas fueron acertadas, quizás otras tal vez erradas, porque no tuvimos demasiada chance de tener una comunicación fluida. Hablo desde el punto de vista periodístico. Entonces, quizás hoy el juego político, ¿cuál es? Hay una imagen generalizada. Yo no sé si esto sigue siendo tan fuerte como antes, pero hasta hace un tiempo atrás, de que no había una sensación positiva de la imagen de Tenfield en la opinión general de la gente. Entonces, asociar a Tenfield contigo, quizás esta vez es un juego político del otro bando, de la otra parte, esto lo digo en términos electorales, para que en definitiva quede un poco comprometida la situación tuya como candidato. Me imagino que pasa por ahí. Totalmente de acuerdo contigo, pero yo tengo que expresar realmente lo que es. Entiendo las distintas situaciones y los distintos juegos políticos a los que haces mención, pero realmente en 4 años yo no, digo, no caí en paracaídas en Telfi, ya te digo, me mandó el propio ejecutivo y he tenido una relación excelente. Yo no puedo decir absolutamente nada. Si lo dijera sería totalmente injusto. Entiendo que nadie es moneda de oro para que lo quiera todo el mundo, todos tenemos diferentes opiniones sobre distintas cosas. Indudablemente que si se me pretende, como te dije antes, ensuciar porque represento a Tenfield, a mí, te digo la verdad, el concepto que tengo de Tenfield con relación al fútbol del interior, por ahora es el mejor. Digo, no, Bien. no tengo empacho en decirlo porque es la verdad. Mira, Y Nilo, digo lo que pienso. Te quiero hacer un comentario. Yo hace muchos años que estoy en esto, ya continuando pared, hace 12 años que estamos en la mañana y en las tardes también del programa. Estuve muchos años vinculados en Oriental, sobre todo cuando era muy jovencito. Después tuve 15 años fuera de los medios, me dediqué a la industria farmacéutica y volví justamente a mi primer amor. Yo, la verdad, sinceramente, en algunos momentos he sido crítico de Tenfield, lo he sido. ¿Pero por qué? Porque entendía que había un movimiento después de tantos años de, si se quiere, de monopolio en lo que es la transmisión de los derechos del fútbol, que en definitiva digo, es una empresa comercial que busca fines de lucro, y cuando desde la asociación había dirigentes que levantaban la mano, salvo Liverpool, para renovar los vínculos contractuales. O sea, en definitiva, hubo dirigentes que tuvieron la voluntad en la Asociación Uruguaya de Fútbol de que esto se renovara, digámoslo también claramente. Y en ese sentido, la sensación que me quedó siempre fue la de hay un grupo que está en un sector determinado, que empieza a ver que esto tendría en algún punto que cambiar. Y empieza a cambiar con el famoso tema de los derechos de imagen de los jugadores. ¿Qué pasa? En principio, ese sueño de los jugadores, ese sueño del propio Lugano, que comienza, creo, con la propia imagen fuerte de Diego Forlán, con los derechos de imagen, cuando firma su primer contrato acá en el ámbito local con Peñarol, uno fue entendiendo y compartiendo esa ilusión, ese deseo y ese sueño de algunos jugadores que habían formado originalmente Más Unidos que Nunca. Ahora, ¿qué pasa? Hoy la realidad es otra. Hoy los que estaban fuera de un marco de poder están dentro de ese marco de poder. Hoy un presidente como Alonso que estaba afuera y que entendía que había que algunas cosas que cambiar, en las cuales yo humildemente estaba de acuerdo, hoy es el presidente Lau. Y yo lo que veo, sinceramente, es que están haciendo exactamente lo mismo y por momentos cosas más fuertes de lo que se criticaba justamente años atrás cuando este grupo estaba fuera de lo que es hoy el ámbito de poder político de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, si yo fui crítico en aquel momento de Tenfield, tengo que ser necesariamente, por una convicción periodística, crítico de lo que se está haciendo ahora. Entonces, no comparto para nada que el presidente de la asociación se haya ido de gira al interior, porque es el presidente Lau tratando de generar votos para la oposición tuya, en este caso, Sebastián Sosa, para poder ganar una elección, porque el fin político que tiene el presidente es que hay 9 votos de OFI que van a impactar en el Congreso luego del Mundial ante una eventualidad de nueva presentación de Alonso en las futuras elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces, yo veo por ahí, se hacen acuerdos con Rivera a través de la Intendencia, se firman acuerdos con Artigas, se le da las luces,
se le da un montón de cosas, o se prometen un montón de cosas, cuando estamos ahora de la elección. Y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el economista Ignacio Alonso, no es presidente de Sebastián Sosa, no es el presidente de aquellos que quieren seguir continuando justamente en el lugar y en el poder en una futura elección. Sería, a nivel deportivo y futbolístico, el presidente de todos los uruguayos, porque hoy Offi también está en el Congreso de la AU. Entonces no me parece adecuado. Ahora, dicho esto, che, y del otro lado, el tuyo, el de Scarpa, che, no hay movimiento, sí hay movimiento. Si yo vi algunos videitos del Pato Celeste teniendo reunión en las últimas horas que se viralizaron. Yo puedo no estar de acuerdo con eso tampoco, pero hay una diferencia. ¿La diferencia cuál es? Que Alonso es el presidente de la AU. Y Alonso recibe un dinero importante por parte de Conmebol y por parte de FIFA, que se le genera producto de ser el presidente de todos los uruguayos a nivel deportivo y a nivel futbolístico. Entonces, que él esté directamente con su imagen, participando sistemáticamente en todos los lados del interior, en todas las localidades, tratando de buscar votos para Sosa, no me parece ético, no me parece que está bien. Después yo puedo no estar de acuerdo con que el Pato Celeste o fulanito, menganito, estén haciendo un juego, pero en definitiva, esa es la realidad de cada uno. Acá estamos hablando de un presidente que es tu presidente, Scarpa, que es el presidente de Sosa, que es el presidente mío, de todo lo que estamos involucrados justamente en el fútbol, porque es justamente el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente, en el fútbol del interior no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. Tengo 26 años como dirigente, algún congreso que otro tengo en la espalda, y nunca nos había pasado lo que está pasando en este momento. Además, producto de que, esta famosa brecha que existe entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y Tenfield, no nos pegaba. Nos empezó a pegar ahora, o sea, ahora la trasladaron también a la Organización del Fútbol del Interior, producto de que somos un botín preciado en virtud de lo que tú dijiste antes de los 9 votos. Es lamentable, pero es la realidad, caímos en esa brecha, los dirigentes del fútbol del interior no estábamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero tenemos que convivir con la realidad, eso es lo que ocurre. Fíjate otra cosa. En el 2018 nosotros celebramos un acuerdo entre las 4 confederaciones, acuerdo que está ratificado por los congresos de cada confederación y firmado además por cada uno de los dirigentes de aquella época, del 2018, que llevó la presidencia al señor Mario Chepi en el marco del acuerdo. Y hoy la presidencia le correspondía al Este. El Este que hizo, sí. Como habíamos dos corrientes, dirimimos en un congreso. El ganador en el congreso fue Scarpa. Entonces el reconocimiento debería ser institucional al congreso que celebramos, porque así, en el marco democrático, así se dirimen las cosas. ¿Qué pasó? No les gustó el resultado y han salido por todo el país, con aquellos que perdieron, a romper todas las confederaciones. Es una lástima, la verdad, que en el norte, por ejemplo, son 5 capitales muy fuertes, caso de Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó y Paysandú, que conforman, desde mi punto de vista, una de las mejores zonas del país en cuanto al tema deportivo. Sin embargo, hoy hay una ruptura que no sabemos si se va a poder reparar. Uh-huh. El Este sumamente dividido. Está todo dividido, partido al medio, producto de toda esta situación, que no debió haber ocurrido. Uh-huh. Estamos, mira, desde mi punto de vista, estamos entre lo institucional y la anarquía. Los acuerdos son para respetarse, el sistema democrático es bien claro. Porque si a nivel nacional, mañana, o como pasó ayer, ganó el doctor Lacalle las elecciones, y Martínez, como no le gusta el resultado, sale por otra cosa, me parece que no es lo adecuado, no es lo correcto. Y bueno, uh-huh. En esa situación estamos planteados. Y hoy, como dijo Julio Río, y es la verdad, la OFI está de remate, ciertamente. Sí. Bueno. Mirá, déjame comentarte. Vos hiciste referencia a un acuerdo en su momento. Sí. Bien, por ese producto de ese acuerdo, Nel del Márquez, cuando le correspondía a la Confederación del Este, el propio Gustavo Vares, cuando le correspondía a la Confederación del Sur, el último Mario Chepi, y ahora tocaba justamente nuevamente la Confederación del Este, donde se generó esa votación a la que vos justamente hacías referencia. Vos sabés que los otros días charló Diego Lugano con Ovación, seguramente, no sé si viste o escuchaste la nota, pero te habrá llegado alguna referencia. Ahí está. Y Lugano dijo una cosa que yo comparto. Dijo, mirá, nosotros queriendo hacer esto, sin querer,
llevamos toda esta, yo diría, no sé si anarquía política, esta mezquindad política de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la metieron adentro de OFI. Lo reconoce Lugano en la nota de ovación. Y es lo que está viviendo hoy, este cráter que tenemos. A ver, si grieta hay en Argentina a nivel político, yo diría que más o menos parecido en los términos y en nuestro porcentaje a nivel de fútbol, hay una grieta enorme, cada vez mayor. Yo no sé si a esta altura a algunos de los que hoy están en el poder no les sirve realmente que haya esta grieta. Bueno, esta grieta desde la Asociación Uruguaya de Fútbol la trasladaron a OFI. Y seguramente, Nilo, hoy la organización del fútbol interior debe estar viviendo los momentos más críticos desde hace muchísimos años a esta parte desde el punto de vista político. Entonces empiezan de un lado una cosa, del otro lado el otro, de un lado una cosa, del otro lado la otra, y vos ves a Alonso en Durazno, en Rivera, en Artigas, y acá y allá. Yo le valoro a Alonso la capacidad de laburo que tiene. Ahora, yo también, si recibo 40 y pico, $50,000 a nivel internacional que van directamente a mi cuenta, que no es ilícito, yo creo que no está bueno, pero no es ilícito, es muy fácil también salir de gira por el interior y charlar con todo el mundo, buscando un objetivo político. Porque si vos me decís, estas charlas de Alonso no se dan en un momento previo de la elección, fíjate que la elección es mañana, se hubieran dado, no sé, en otro momento, cuando no hubiera una etapa preelectoral, bueno, perfecto, Alonso sale a recorrer el interior, OFI forma parte del Congreso, Alonso quiere buscar algunos acuerdos como presidente de la AUF para que en definitiva empecemos a masificar el fútbol y realmente que se haga de todo el Uruguay. Yo no lo vería mal, pero lo veo mal y no lo veo ético cuando estamos a pocas horas de lo que es la elección y cuando los que estamos en el fútbol sabemos que lo que quiere Alonso es que la mayoría de los votos vayan para Sosa y que sea el presidente, porque eso le aseguraría, en teoría, los 9 votos a la futura elección donde Alonso va a ser nuevamente candidato. ¿Me explico? Entonces, te reitero, lo que dice Lugano en ese sentido yo lo comparto. Desde la asociación, quizás sin quererlo, este movimiento de jugadores, pero terminó pasando. Llevaron a OFI toda la, yo te diría, penuria política que hemos vivido en los últimos tiempos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Me la comentaron en la nota, la leí en parte. Y suscribo todo lo que dice el jugador respecto a ese tema. Indudablemente que me hubiera gustado, y lo digo en todos lados donde puedo, para nosotros la figura del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol debiera ser algo que nos nuclea a todos. Como tú dijiste anteriormente, es el presidente de todo el fútbol uruguayo. Lamentablemente no nos da garantía de que el accionar del presidente tienda de manera real a unificar el fútbol uruguayo y básicamente a darle al fútbol del interior como semillero del fútbol profesional mejores condiciones que las que tenemos. Eso es lo que en realidad busca el dirigente del interior, que cuando lleva a sus jugadores al fútbol profesional se los valoren, que le paguen los dineros que correspondan, que lo ayuden con la infraestructura deportiva. Esencialmente buscamos eso. Y yo creo que es poco inteligente la REA no echar una mirada hacia el interior. Porque de la única forma que desde el punto de vista territorial y de la cantidad de deportistas que practican el fútbol en el interior, es la única manera de nutrir al fútbol uruguayo, que está acotado a una ciudad muy pequeña y centralizada como es Montevideo, con muchas dificultades económicas. Somos un país mucho más grande que Montevideo. Yo creo hay una territorialidad importante, hay una cantidad de deportistas importante y creo que la mirada debería ser más alta y más globalizadora para mejorar el fútbol uruguayo. Bien, Nilo, esa, Sí. Te consulto, pues yo sé que Julio hizo la gestión, nosotros laburamos conjuntamente en lo que es el programa de Canal 5 los martes y los jueves. ¿Vos estabas dispuesto a debatir con Sebastián Sosa si se hubiera dado las condiciones justamente para poder hacerlo? Yo no tengo problema de debatir con nadie, digo, te digo más, lo que pasa es que para debatir tenemos que tener un proyecto. Digo, mi proyecto que elaboré hace casi un año consta de 8 páginas, consta parte de un proyecto de fondo de ayuda para las lesiones de los jugadores, o sea, lo he llevado al ámbito de todas las confederaciones y con gusto, y sé claro y digo claramente en el proyecto qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Y con gusto, no tengo problema si el debate de ideas me parece que es lo mejor, es lo más democrático, es lo más inteligente y lo más civilizado. Y no este tipo de cosas que están pasando a diario que la verdad que nos deja
la verdad, muy mal parados, ¿no? Como organización, desde todo punto de vista, no solamente a la propia OFI, sino a la Asociación Uruguaya de Fútbol, digo. Y te digo más respecto a lo que anteriormente hablábamos sobre la empresa Tenfield y esto. Quiero dejar claro, y dejar constancia que todos los que critican a Tenfield y hablan mal de Tenfield y terminan e intentan denigrarme con relación a la empresa de Tenfield, después andan por el fondo golpeando la puerta a Tenfield, te digo. Sí. Y bueno, así que hay que tener criterio en la vida. No tengo ningún empacho en decir que sí que tengo buen relacionamiento con Tenfield. Más, no soy representante de Tenfield. Capaz que sí. Si tengo la chance algún día ser representante, seguramente me van a pagar un buen salario, capaz que. Pero por ahora no soy nada, no soy absolutamente nada. Soy simplemente un humilde dirigente del fútbol del interior. Resido acá en Piriápolis, muy humildemente. Soy jubilado, no tengo problemas de tiempo, y aporto desde hace muchos años al fútbol del interior como una especie de apostolado, porque en realidad el premio acá no es ninguno. Créeme que no es ninguno. Es solamente la pasión y el honor de que si tengo la oportunidad de dirigir OFI, va a ser mi cierre de carrera como dirigente, el que más me gustaría, indudablemente. Bien, perfecto. La elección es mañana, concretamente en Fraiventos, allí en Río Negro. Ahí está. Hay 35 votos en total. Esto se lo contamos, Nilo, también a la gente. Hay cuatro confederaciones: Litoral Norte, que tiene 5 votos, la Confederación del Sur, que tiene 11 votos, la Confederación del Este, que también tiene 11 votos, y la Confederación Litoral en general, que tiene 8 votos. El total es 35. Lo que se elige mañana son los consejeros, y es verdad que cada confederación después elige como una especie de delegado y terminan siendo 13 los que conforman el futuro gobierno de OFI, ¿es así? Exactamente. Es medio complicado, pero somos 7 consejeros titulares, ¿sí? Dos consejeros que se eligen de la cuota de género, o sea, dos femeninas. Bien. Con lo cual llegaríamos a 9. Y luego, no en la elección en el Congreso, sino cada confederación, en el ámbito de su propio Congreso, elige un consejero representante que va a ampliar el Ejecutivo hasta llegar a 13 miembros. Perfecto, perfecto. Esto es lo que se elige mañana. ¿Mañana en qué horario es la votación? No, mañana, perdón. Algunas confederaciones pueden elegir el consejero, otras no, digo, pero lo cierto es que para la semana que viene tiene que estar el nombre de cada consejero. Pueden no elegirlo mañana. Mañana, lo que exactamente. Mañana es la plancha con los 7 cargos titulares, su respectivo suplente, y las 2 cuotas de género femenino y su respectivo suplente. Perfecto, perfecto. Nilo, te consulto. ¿El horario de votación mañana, a partir de qué hora y hasta qué hora es? De 10 a 12. De 10 a 12. Previamente hay un congreso de OFI, ¿no? Exacto. Supongo. El congreso se abre a la hora 8 con el plenario. Bien. Ahí hay que hacer la presentación de poderes de cada uno de los sectores. Ahí se conforma una comisión de poderes que se estudian, una comisión y una comisión especial de poderes, se estudian todos los poderes, ahí se levanta el cuarto intermedio, se vuelve al plenario y después se vuelve a pasar a un cuarto intermedio para celebrar el acto eleccionario, y después del acto eleccionario se proclaman las autoridades y el cierre del plenario. Perfecto, queda muy claro, queda muy claro. Nilo, la última, agradeciéndote este rato. Independientemente de cómo se haga y cómo sea el resultado, puede ser factible, si yo no mal recuerdo, viste que, no sé si te pasaba, yo ya pasé los 50, tengo 55, la mitad de las cosas me las olvido, pero si no mal recuerdo, en la elección anterior, cuando Alonso es proclamado presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que tiene una lucha electoral, con otro candidato que se había presentado justamente en ese momento, en la primera votación el otro candidato tiene más votos que Alonso y terminan a nivel político peleando enfrente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en un café que había y se dan vuelta algunos votos y Alonso termina siendo presidente. Yo eso no lo critico porque es parte del juego político. Mientras Alonso estaba ahí en ese lugar generando la posibilidad por un cuarto intermedio que se había establecido, el otro candidato, quizás por inexperiencia, estaba en la casa esperando el resultado de las elecciones. No sé si está bien o mal, pero es parte del juego político. Ahora, en aquel momento, si yo no mal recuerdo, la organización del fútbol del interior terminó votando dividido. O sea, no es que todos los votos del interior fueron para un solo candidato. La pregunta mía es, en función de estos famosos 9 votos que se pueden generar para la futura elección del presidente de la AUF, ¿podría llegar que esos 9 votos, en lugar de ir solamente un candidato, si hubiera lucha electoral para presidente de la AUF,
pudiera ser una votación dividida, ¿está dentro del marco normativo hoy de OFI? Sí, claro. El Consejo Ejecutivo es un órgano político democrático de la OFI, donde allí las resoluciones se adoptan por mayoría de votos, simple. En aquella ocasión, el Ejecutivo en primera instancia había volcado los votos en bloque hacia el señor Curuchet. Curuchet, no me salía, era el otro candidato. Hasta como relataste bien, posteriormente cuando gana Curuchet en primera vuelta y no le alcanza para tener la mayoría absoluta, se produce la reunión esa que tú mencionas, y allí lo que se hace, donde estábamos reunidos 12 consejeros, hay una moción para que se libere a cada consejero para que vote a conciencia. Habíamos hablado algo antes igualmente, que pasaba si íbamos a una segunda vuelta. Allí se liberaron los votos de OFI, los 9 votos, y bueno, y se partieron seguramente, y bueno, tuvo como resultado que Alonso revirtiera el resultado que había obtenido en primera vuelta. Porque por eso para Alonso es tan importante esta votación que se genera mañana y queda claramente patentizado con el ejemplo de la elección anterior. Me queda una pregunta que me surge ahora. Ustedes como organización del fútbol interior, ¿se sienten representados por el representante del interior dentro del ejecutivo de la AUF, que es justamente el doctor Fernando Sosa? En lo personal, no. Realmente he sido muy crítico, ¿no?, con Fernando, con el doctor Fernando Sosa. Lo he expresado en el ámbito que tengo que hacerlo natural, que es el Consejo Ejecutivo. Lo he expresado en más de una oportunidad. No sé si fue por inexperiencia o porque hubo allí una situación en la que me parece que los dirigentes son absorbidos por el resto de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces digo, realmente no me gustó la gestión que llevó adelante Fernando en defensa de la organización. Bien, perfecto. Quiero hacer una precisión para la gente que nos escucha y nos ve a través del canal de YouTube. Desde Tirando Paredes quisimos también charlar con Fernando Sosa. No tuvimos chance. Sé que a Julio en La Voz del Fútbol le pasó exactamente lo mismo y sé que para el programa de Canal 5 la idea era poder debatir entre Scarpa y Sosa no aceptó. Esto es un hecho absolutamente objetivo. Sosa, el argumento que dio era que no era momento para hablar y que iba a hablar después de las elecciones. Bueno, hace pocas horas terminó hablando sentado en AUTV, en el programa que, si no mal recuerdo, se llama Quinta Tribuna, y habló para el canal oficial de la AUF. O sea, para que la gente entienda, sinceramente, en lo personal, que gane el que tenga que ganar. Pero se utiliza un canal oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol para poner la voz de uno de los candidatos. Entonces, la voz de Scarpa, porque si a Scarpa también lo entrevista a usted bien, me parece perfecto. Pero acá solo se hizo con un candidato. ¿Por qué digo esto? Porque de la misma manera que tiempo atrás, cuando había otra gente en la Asociación Uruguaya de Fútbol, yo criticaba esto y criticaba a la empresa que tiene los derechos por algún manejo político que se hacía, de la misma manera tengo que criticar exactamente esto. Porque los que hoy están en el poder están haciendo exactamente lo mismo que criticaban cuando estaban afuera. Entonces, no cambiamos nosotros. Cambiaron los que estaban afuera y ahora están adentro de este poder político de la asociación. Quería hacer esa precisión. Nilo, te agradezco mucho. No sé si quieres decir algo en el final. Sí. No, quiero dejar, quiero dejar claro con relación a esa situación que AUF-TV es un canal que tiene que los números, por lo menos no consta que sean demasiado claros en cuanto a si es algo que deja dinero o no está claro. De todas maneras, es una cuestión que apareció junto con la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF-TV, donde incluso por lo pronto y en lo particular ha impedido que la visión de en algunos casos de la selección uruguaya se pudiera hacer en aquel tan controvertido tema de la televisación de los partidos amistosos donde se cobraba una participación y después no se veía, bueno, todo eso. Indudablemente me parece que en todo caso sería un canal de todo el fútbol uruguayo, oficialmente el fútbol uruguayo. Nilo, ¿a vos no te llamaron de usted? Perdóname, ¿no te llamaron de usted para hacerte una entrevista? A eso quería apuntar, digo, me da pena que sea cejada esa situación, digo, porque en realidad yo soy partícipe del fútbol uruguayo también, les guste o no les guste, soy integrante del Consejo Ejecutivo de OFI y tengo todas las credenciales como para ser elegible en el marco de una elección como va a ser el día de mañana, y creo que deberían haber por lo menos pasado la invitación, pero no tuve esa suerte. Pero bien. No tengo problema en hablar con... Yo, en lo personal, no tengo problema en debatir ni hablar con nadie. A toda la prensa que me requiere, porque indudablemente
No, soy consciente de que las elecciones tienen, de OFI tienen una importancia manifiesta, y por eso hablo con todo el mundo y digo mi verdad, ¿verdad? Está muy Es bien. eso. Nilo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato. Sé que Bueno. vas a salir rápidamente ahora para el interior. Y bueno, estaremos muy Y en un pendientes. rato Como, estamos saliendo. la verdad, sinceramente, hasta como periodista de acá de la capital, como pocas veces estaremos tan pendientes de una elección del interior. Gracias por estar. Ha sido muy amable, ¿eh? No, al contrario, a la orden. Un abrazo.